Muy buenas, yo soy Croma, una animación digital creada por Adventure Map y os voy a ayudar a entender mejor esta historia, este vídeo. Así que chicos, con vuestro permiso, empezamos. ¿Ah? Explícanos aquí, ¿qué ha pasado con el coche? ¿Qué ha pasado? No va. No va. ¿Cómo que no va? No va. Se ha quedado. Se nos ha quedado el coche a velocidad de caracol. ¿Y entonces que no podremos volver? Pues sí. Nos quedaremos a vivir aquí. Vamos a ir a Madrid andando. Corriendo mejor. Tirando del coche. Andando. También. Hace bajada a veces. Como hace la croqueta. Bueno, gente, ¿vosotros qué decís? ¿El coche nos va a llevar a Madrid o no al final? Lo empujaremos. A 70, tío. Si hace falta. Este coche está pensado para la ciudad, ¿vale? Si al volver nos pasa lo mismo, pues tiraremos a la grúa, porque la grúa nos paga un AVE. O sea, mi seguro nos paga un AVE o lo que sea. Retoque de albahaca y orégano. Y una pequeña cubrición de queso gruyere, grumos de carne picada a la tempura, ¿vale? Y, no, eso no sé. No tiene sentido. Si has probado este plato, se podría. Bueno, pues. A ver qué me lo es mi especialidad. A ver qué me lo... 6 horas después. Fue entrar en el apartamento y empezar a tener una discusión acalorada. El error está en las 3 camas, no en la foto, sino que dice 3 camas. Entonces no sé si te comunicas con el Airbnb. ¿Cómo con el Airbnb? Vosotros no... Mi amigo Lucas lo que había hecho era alquilar pues un apartamento con 3 habitaciones y con 3 camas. Pero resulta que no era esto lo que nos querían dar. Eso es lo que hay. El piso tiene capacidad para 4 personas. Nos querían dar una habitación, ¿vale? Con una micro cocina, con un sofá y con una habitación de matrimonio. Vengo con 2 personas que trabajan para mí. Los tengo que poner a dormir pegados o conmigo. Nosotros éramos 3 personas y íbamos a trabajar. Yo iba a hacer de filmmaker, Lucas y David iban a hacer, digamos, el graffiti, el trabajo profesional. No, en serio, yo cuando contrato a un sitio, espero que se me dé lo que contrato. Así que, como entenderéis, no íbamos a ir de cachondeo. Queríamos nuestras 3 camas. Para poder descansar bien. Comunícate con el Airbnb a ver si te devuelven el dinero, a ver por qué lo que hay es eso. Después de hablar un montón y de explicarle, incluso de enseñarle desde el móvil, ¿vale? O sea, lo que realmente habíamos alquilado, ponía perfectamente en la descripción que eran 3 camas. No sé si para hacernos un timo o para intentar engañarnos. Yo diría que sí, porque el trato no fue nada bueno. Bueno, después de haber hablado tanto con la chica y de no llegar a ningún punto, porque al principio nos quería dar un colchón... Y yo te pudiera traer un colchón, pero el colchón para que duermes al suelo y tampoco vas a querer. Después dijo que no y se desentendió muchísimo. Básicamente nos dijo que el jueves, que era el día que nosotros ya íbamos para casa, pues sobre las 11 diéramos un portazo en la puerta, ¿vale? Y que nos fuésemos, y en teoría nos devolverían el dinero. Si te devuelven el dinero, a ver por qué lo que hay es eso. Y pues ya os podréis imaginar lo que pasó con el tema de camas. Estamos mirando a ver si conseguimos un colchón para dormir, porque no hay nada. Es posible que todo a 100.300, 500 y más esté cerrado cuando llegues. Bueno, chicos, vuelvo a aparecer por aquí. Estamos en el Corte Inglés. Estamos aquí, gente, en busca de un colchón. Y esto es misión imposible. Estamos en búsqueda de una cama, de un colchón hinchable, de una cosita baratilla. Mira, este es de 1,85. Para que uno de los 3 pueda dormir, ya que si no, tendremos que dormir juntos. Así que básicamente sería un gran problema. Aquí vendría un timelapse, lo único que os puedo decir es que no hay timelapse. No, esto no es nada, esto es publicidad. Entonces no hay multa. De momento, aparentemente. Qué bien.
What is your name? Dime más cosas. No me dices más cosas ya. Prefiero macarrones, porque os parece. ¿Cosa? Sí, sí. Ahí, coge cosas. ¿Estáis bien? Gracias, Hasta luego. Maestro cocinero. No hay, pues es lo que hay. Aquí uno come lo que hay. Hostia. Aquí básicamente lo que veis es un pequeño making of, ¿vale? Del montaje que veréis a continuación. Una imitación así un poco para pasárnoslo bien. Aquí tiene su plato. A ver qué le parece. Bueno, ya solo viendo la presentación... La presentación es lo de menos. La presentación es una vergüenza. Un plato pretencioso que se te ha quedado a medio camino. La apariencia mal, entonces, ¿no? Sí, la apariencia mal. Si está bueno, bueno, lo daremos por valido. Son los mejores macarrones de Madrid. Sabores correctos, buen punto de sal. Le doy un 3. ¿Un 3? Un 3. Pero 3 más 2 son 5. La presentación es una vergüenza. Después de esta gran interpretación de MasterChef, de Chicote, cenamos, comimos bien. Bueno, ya habéis visto lo que cenamos y nos fuimos a dormir. Porque el día siguiente nos esperaba el trabajo, nos esperaba el pintado. Así que, bueno, yo también me voy a dormir porque es que si no, o sea, mañana no me voy a levantar. Buenas noches, chicos. Buenos días, chicos. Así que segundo día de trabajo. Cogemos la mochila, cogemos los equipos, cámaras, tarjetas, baterías, cogemos el coche y nos vamos para el sitio en el cual yo tenía que hacer de filmmaker. Yo cojo mi cámara con el gimbal y empiezo, pues, a grabar. Ahora mismo veréis las tomas que hago, como siempre, con la GoPro, así de detrás de cámaras. Pero tampoco os puedo mostrar mucho más. La verdad es que este día de tanto grabar, de tanto trabajar, en el caso de Lucas y de David, de tanto pintar, pues terminamos reventados. Estuvimos todo el día trabajando. Ese día comimos unas tonterías, un bocata, unas pastas, un zumo. Y bueno, pues la verdad que no tengo mucho más que deciros. Al terminar el trabajo, que por cierto quedó muy guapo, fuimos ya para casa, ya que estábamos reventados y no teníamos ganas de nada. Preparamos un poco la cena, cenamos un poquito, que aquí tenemos un timelapse, y básicamente nos fuimos a dormir. Sí, sí que parece muy corto, muy leve todo, pero es un resumen muy rápido de lo que pasó el segundo día. Que por cierto, si os habéis quedado con ganas de ver lo que pintamos o de ver el vídeo que yo grabé, recordad que aquí abajo en la descripción os voy a dejar el canal del señor Lucas y su página web, para que todos vosotros podáis estar atentos y podáis ver cuando suba el vídeo. Recordad que el vídeo lo he hecho yo, lo he editado yo, y que le tenéis que dar un buen like si lo veis. Y nada, chicos, que seguimos con el día siguiente. Vamos a visitar Madrid, y ayer hicimos el trabajo y hoy toca disfrutar. He dormido muy bien en el suelo hoy, la verdad, las cosas como son, ¿eh? Empieza el colchón siendo masa gruesa y conforme van pasando las minutos y las horas, pues se te queda masa fina. Bien. Como el GTA, tío, parece. ¿Qué haces aquí? Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Estamos por aquí por el Parque del Retiro.
Y ahora ya nos dirigimos hacia el Palacio de Cristales. Volvemos del estanque, que hemos estado haciendo unos planos, unas fotillos que os dejaré por aquí. Y ahora a ver qué tal es esto y también fotos, planos y a sacar el máximo contenido posible. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today, today. Cast me far away. Hemos venido a la calle Montera de Madrid a visitar una de las dos obras que todavía queda en Muelle, que fue uno de los pioneros del graffiti en Madrid. Incluso el ayuntamiento, si os fijáis, veréis que la fachada está toda renovada y han hecho un círculo para conservar la firma de Muelle, porque fue uno de los pioneros del movimiento de graffiti aquí en Madrid y bueno, era visita obligada para gente como nosotros, así que ahí os lo dejo. Te metes un viaje, ¿eh? Por esta mierda. Me parece una presentación muy buena y el sabor tendrá que estar igual, ¿eh? Esto está bueno, ¿eh? Ahora, ¿qué te has dicho el será? Andando un montón, que ya nos duelen las piernas, y vamos dirección al apartamento a descansar. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, las fotos y todas las tomas. Os seguimos mostrando por aquí. Bueno, gentes, y después de todo el turisteo por Madrid, que básicamente nos pateamos toda la zona en la que estábamos muy cerca del Parque del Retiro, y pues estuvimos por allí, ya os digo, por la Plaza Mayor, por la Cibeles. Bueno, yo no me centré mucho en hacer vídeo, ya que estuve haciendo muchísimas fotos, ya que llevaba el gran angular que tengo, y salieron unas fotos muy guapas. Me tenéis que seguir en Instagram, en las dos cuentas, ¿vale? En la de Adventure Map y en la de Filmer Map, porque una es la mía personal y la otra es la fotográfica, en la que subo todas mis fotografías y, pues ya os digo, trabajos profesionales. Después de habernos pateado toda la zona cercana a donde nosotros estábamos, pues llegamos al apartamento reventados y yo pues no grabé más. Es más, chicos, yo ahora mismo, si no estuviera grabando esto de aquí, no tendría más contenido para poder cerrar este vídeo. Básicamente yo pasé todos los vídeos al Mac, al ordenador, ya sabéis que me gusta tenerlo todo muy bien ordenado siempre. Entonces David bajó abajo a la tienda donde habíamos comprado todos los alimentos y todo lo que comimos. Compró unos rotuladores y como a los tres nos mola el tema del arte, de los grafitis, del dibujo, nos hicimos tres piezas muy guapas en un cartón que había por ahí. Y nada, ya os digo, para pasar el rato. Cenamos, que no tengo vídeos. Dormimos, que nunca grabo vídeos. Nos duchamos. Y al día siguiente, pues nos echaron. ¿A qué me refiero con eso? Pues que estábamos terminando de hablar, Lucas y yo, que me estaba explicando una cosa pues para los próximos vídeos. Abre la puerta del Airbnb, del apartamento, tal cual os lo cuento, ¿eh? Nosotros estábamos en la mesa con el portátil y, bueno, hablando. La misma chica que, pues, nos dio las llaves, etcétera, nos dice: ¿ustedes qué hacen aquí? Ya se tendrían que haber ido. Y nosotros nos quedamos en plan: en primer lugar, ¿por qué entras en el apartamento sin ningún tipo de permiso? Entonces nos dice que el mismo día que entramos, pues nos tendríamos que haber ido. En teoría nos devolvían el dinero, pero ese día ya nos tendríamos que haber ido. Y entonces hablamos con ella, porque esta misma chica es la que nos dio las llaves y la que nos dijo que el jueves, o sea, en teoría el día del que os hablo, pues nos fuéramos y saliésemos sobre las 11, cerrando de portazo. Nos dice que en teoría tenemos que tener un mensaje de Airbnb, pero nosotros, al haber hablado con ella, no hicimos caso a ningún tipo de mensaje, porque son mensajes de estos que se mandan automáticamente. Total, ¿qué os podéis imaginar? Los tres recogiendo el apartamento, terminando de hacer las maletas de mala manera, porque lo que no os había contado es que la chica vino con una parejita ya para meterlos, digamos, en el apartamento.
Entonces, o sea, la chica vino sin ningún tipo de material para limpiar, ni cambiar sábanas, ni nada, ya para meter a esa gente sin haber revisado cómo estaba eso. Total, que recogimos, fuimos a buscar el coche con todos los trastos, con todas las cosas, y nos fuimos para casa. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de mi aventura por Madrid. Una experiencia que pues he podido vivir gracias a mi amigo Lucas, ya que básicamente he ido a Madrid con él a hacerle de filmmaker. Así que Lucas, muchísimas gracias, que sé que me estás viendo. Espero que os haya encantado este vídeo. Llevo más de un mes trabajando en su edición y es que le dedico muchísimas horas, incluso muchísimas semanas, a la edición y creación de estos vídeos audiovisuales. Y realmente es una cosa que me encanta, y más cuando sé que muchos de vosotros lo valoráis. Muchísimas gracias. Os quería dar las gracias así en un vídeo cerrado general y no en comentarios. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría mostraros una cosa para todos aquellos que os mueve el tema de edición o queráis saber cómo edito los vídeos. Lo que os quiero mostrar son las pistas de audio, los efectos, la música, los sonoros que tiene este pedazo de vídeo. Y es que, como podéis ver, yo arrastro el ratón y parece que las pistas no se terminen nunca. O sea, ya podéis ver que realmente es un gran curro y os lo quería enseñar. Ya sabéis, darle un buen like, comentar aquí abajo qué os ha parecido este vídeo. Y nada chicos, como siempre os digo, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Wow!